Buenos días, Hugo. Buenos. ¿Cómo dormiste? Mazo, estuve dándole vueltas en la cabeza toda la noche a un tema. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ay, pues es que las chicas del americano me seleccionaron como postulante para representar a los estudiantes del comité deportivo de la uni. ¡Órale! ¡Eso está increíble! Pues sí, pero tú siempre has sido muy político y aparte estudias actuación. Y pues sabes cómo soy, a mí esas cosas no se me dan. Pero, ¿tienes que hacer el discurso para que te elijan o ya te asignaron? No, justo tengo que aventarme un discurso para que se elija un solo representante de todas las áreas deportivas. Bueno, pero eso se puede arreglar, podemos escribirlo juntos. Pero antes... deberíamos de hablar sobre comunicación y política. Que esto no es estrictamente político. Ah, yo creo que todo lo es. A ver, si queremos entender la relación entre política y comunicación, lo primero es definir justamente la política. Mira lo que encontré. Uf. No. Solo con eso nos vamos a quedar horas. No me vayas a hablar, por favor, de Aristóteles. Todo siempre empieza con los griegos. Pues sí, porque ahí te va. Aristóteles define la política como aquello referente a la polis, la ciudad. Aunque con el tiempo, esta definición evolucionó y se despegó un poco de la ciudad. Ya para el Renacimiento, Maquiavelo la definió como las acciones necesarias para conquistar, mantener, defender, ampliar, reforzar, abatir, trastornar el poder. Por poder te refieres al dominio de uno sobre el otro. Así es. Aunque te imaginarás que en el tema del poder también podríamos estar horas y hablar sobre Foucault, Luhmann, las relaciones entre el poder y el Estado. No. Mejor no te desvíes. Sigamos con la política y la comunicación. Vamos a partir de una idea muy básica. Desde los hombres de las cavernas, siempre ha habido la necesidad de satisfacer las demandas de todos los miembros de la sociedad, ¿correcto? Sí, te sigo. Esto hace que se tengan que tomar decisiones constantemente sobre la distribución de los recursos. O sea, ¿qué le toca a quién? Exacto, pero también sobre quiénes son justamente los que van a decidir qué le toca a quién. Y como siempre va a haber ganadores y perdedores, entonces se necesita también convencer a la gente para que acepte estas decisiones. ¿Y es ahí en donde entra la comunicación? Pues sí, aunque en realidad la comunicación está presente en todos los aspectos de la vida política. Lo que es importante es tener en cuenta que la comunicación en la política está siempre ligada al poder. ¿Y eso por qué la vuelve diferente a los demás tipos de comunicación? Porque la comunicación política no tiene la intención, por ejemplo, de transmitir conocimiento o de decir la verdad o de divertir al público. Está siempre ligada a acciones concretas como hacer tratos con colegas y aliados, negociar con oponentes, hacer promesas para ganar el apoyo de los demás, advertir sobre las consecuencias de romper reglas, incluso convocar acciones de defensa o ataque. Como Trump y la toma del Capitolio. ¡Así es! ¡Qué buen ejemplo! Aquí ya estás entrando en el tema de las redes sociales. Pero recuerda que también hubo un mundo antes de Internet. Pero nosotros ya no lo conocimos. Pues no. Pero siempre es bueno acordarnos que el Internet no es que lo haya inventado todo. La comunicación ya existía desde antes. La política también. Los medios también. Y este creo que es un gran tema que hay que investigar más. Antes de entrar de lleno en el tema de los medios de comunicación y la política, es importante aclarar de qué tipo de sistema político estamos hablando. Supongo que de la democracia, ¿no? Pues sí, porque en los regímenes autoritarios las cosas son muy diferentes. Pero tampoco me voy a clavar en ese tema. No, que te me vas a poner de intensa. Ya me conoces. Lo que sabemos es que los medios masivos transformaron el papel de la comunicación de la política. Desde que apareció la prensa, luego la radio, el cine y la televisión. Como medios de comunicación de masas, cada uno en su momento, se convirtieron en la principal fuente de noticias sobre política y gobierno para el público. Pero aquí está hablando de los medios clásicos, ¿no? Prensa, radio, cine, televisión. Así es, todavía no llegamos al impacto del Internet y los medios digitales. Pero desde antes, la influencia de los medios era tan grande que surgió incluso la idea de una mediocracia. Esta chica está tremenda. Wikipedia dice,
Mediocracia puede definirse como el poder ejercido por los medios de comunicación por medio de la propaganda política en la orientación y direccionamiento de la intención del voto ciudadano para la ejerción de un determinado partido político. Los agentes de la mediocracia vendrían a ser los periodistas cuyas actividades se ejerce en cualquier medio de comunicación de masas. Por esta razón, el periodismo en algunos países recibe la mención de cuarto poder del Estado. ¡Claro! Si encuentras cuarto poder, resulta que ese concepto ya se usaba desde el siglo XIX. Pero bueno, además de lo que dice aquí en Wikipedia, te propongo que hagamos una entrevista por Zoom con el profesor Javier Steinau. Hola Viviana, hola Hugo. Estoy esta mañana ya con ustedes. ¿Qué les gustaría que platiquemos este día? El siglo XX se caracterizó porque transformó el espacio de acción de la sociedad a través de las tecnologías de comunicación. En el caso específico de la política dejó de ser política tradicional y se convirtió en videopolítica. ¿Esto qué significa? Que los discursos, las persuasiones, las convicciones, los llamados a los ciudadanos ya no se iban a hacer a través de la Alameda, de las centrales obreras, de los jardines públicos, de las universidades, donde anteriormente se reunía el líder con los sectores que quería convocar para convencerlos, persuadirlos y discutir con ellos. Ahora surge la telepolítica y esa videopolítica va a buscar la persuasión de los electores a través de las pantallas. Y hoy día es el modelo fundamental que usan los partidos políticos, por eso cuando van a iniciar sus campañas políticas, lo primero que realizan ante el Instituto Nacional Electoral es discutir, pelear y negociar para ver cuántos tiempos les van a tocar en radio y televisión para poder realizar sus campañas. La relación entre medios de comunicación y democracia podríamos decir que es fundamental, porque en las sociedades contemporáneas, las sociedades modernas, no puede existir democracia sin el funcionamiento adecuado de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque como mencionábamos anteriormente, hoy día a través de la telepolítica, los partidos políticos participan en el espacio público y es ahí donde pueden persuadir o no a sus habitantes. Si no tienen participación en los medios de comunicación, los partidos políticos quedan marginados y por lo tanto entonces se desequilibra la democracia. La prensa en el siglo XX era el cuarto poder, pero eso hay que volver a reconceptualizarlo, porque esa noción surgió cuando la prensa era el principal medio de comunicación, sin que todavía la televisión y la radio demostraran la gran capacidad que tenían de persuasión. Una vez que surgieron los medios electrónicos, la radio y la televisión, la prensa fue siendo desplazada. No desapareció, pero sí se reubicó del lugar central que tenía como un poder muy importante de socialización, de presión, de influencia sobre el Estado y sobre la opinión pública. Y cada vez más la radio y la televisión han ocupado el lugar de cuarto poder. El surgimiento del Internet ha planteado todo un nuevo fenómeno, porque así como los medios electrónicos construyeron la nueva plaza pública mediática, conformada por la actuación de la radio y la televisión básicamente, el Internet, en la medida que fue construyendo otro tejido tecnológico que fue incluso más expansivo, penetró más en la sociedad que incluso que la radio y la televisión, el Internet construyó otra nueva plaza pública que es el ciberespacio. Entonces tenemos el espacio mediático del siglo XX y el ciberespacio del siglo XXI. En el ciberespacio
cualquier persona puede participar siempre y cuando cuente, por ejemplo, con un teléfono inteligente o alguna computadora mediante la cual se pueda conectar al espacio cibernético. Y entonces esto ha convertido a ciberespacio en una zona más eficiente, más plural, más interactiva, más abierta, con mayor dinamismo que no tenían los medios tradicionales. Y entonces esto aplicado a la política, observamos que la política se vio confrontada o se vio sorprendida muy rápidamente con la presencia de nuevos actores que no había considerado, que son la masa de los ciudadanos que hoy usan las nuevas tecnologías para discutir con los políticos. Lo que habría que aclarar por principio es que no son los medios en sí mismos los que van a favorecer que exista democracia o paz o civilidad en nuestras sociedades, sino es más bien el tipo de personas que usan estas tecnologías los que van a generar ese resultado. Entonces, cuando se pregunta si han ayudado estas tecnologías a que exista mayor democracia o mayor estabilidad en nuestros países, pues lo que tenemos que preguntarnos es si los individuos que han participado son los que han colaborado. El acento lo tenemos que poner no en las tecnologías, sino en el tipo de sujetos que las usan para realizar determinados fines. La mediatización de la política ha tenido, como todo, una vertiente positiva y una vertiente negativa. La cara positiva podríamos decir que ha consistido en que permite difundir mayor cantidad de información a sectores sociales más numerosos, con lo cual la sociedad puede estar más informada. El aspecto negativo, limitante o que habría que revisar es cómo la telepolítica, al atravesar por los medios de difusión, especialmente los radiofónicos, radio y televisión, se pensó que tenía que seguir las mismas reglas del rating. Es decir, que para ser atractivo habría que convertir la política en un show, en un espectáculo, una tragedia narrativa, utilizar eslogans mercantiles, convertirla en un teleteatro, y para ello tendría que utilizar el lenguaje propio de la publicidad. Entonces, la política se convirtió cada día más en propaganda publicitaria con reglas del mercado. Se tiene que enmendar y regresar a reflexionar cómo podemos emplear estos grandes portentos del avance tecnológico para elevar los niveles de conciencia ciudadana y que nos permitan resolver los grandes conflictos que tenemos que solucionar. Viviana Yugo, pues ha sido un gran gusto conversar con ustedes. Espero que estas reflexiones les hayan servido y sobre todo para ti, Viviana, que tienes motivación de participar en el ámbito político y que estas ideas básicas te puedan ayudar para no caer en el estereotipo de la telepolítica, sino que puedas regresar a la verdadera naturaleza de la política, que es preocuparte por cómo resolver los grandes problemas del país a través de la vinculación cercana con los ciudadanos. Uf, y todo esto porque te pidieron dirigir el... ¡Está padre! Ve cómo la política se ha ido mediatizando cada vez más con el paso del tiempo. Sí, veo que la comunicación política ahora es más como entretenimiento o publicidad. De hecho, la propaganda viene siendo lo mismo que la publicidad, pero en el ámbito de la política. O sea, en lugar de que los medios transmitan información objetiva, veraz, imparcial, presentan solo algunos aspectos de un argumento o información sesgada para influir en la gente hacia un lado o hacia otro. Pero de esto ya lo habíamos hablado el día de la infodemia. Así es. Pero lo que también es importante sobre la mediatización de la política es que los mismos políticos se convierten también en una especie de imagen o marca construida por profesionales de la comunicación. Su éxito ya no depende de sus propuestas o afiliaciones, sino de la fuerza mediática que puedan tener para atraer más seguidores. O sea, cómo se ven y cómo se escuchan. Ya.
Pues creo que ahora sí podríamos entrar un poco más en el tema de las famosas redes sociales, ¿no crees? Sí, y podemos analizar mejor el caso de Trump que tanto tienes en mente. Vas. El 6 de enero de 2021, entre la 1 y las 2 de la tarde, partidarios del presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio, sede del Congreso de Estados Unidos, y ocuparon partes del edificio durante varias horas. Con esto, irrumpieron la sesión para contar el voto del colegio electoral y certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. El asalto al Capitolio dejó un saldo de 4 muertos y 14 policías heridos. El mismo 6 de enero, a las 4:22 de la tarde, Trump publicó en sus cuentas de Twitter y Facebook un video en el que pidió a sus seguidores que fueran a casa en paz y con amor, y que recordaran ese día para siempre. Trump hizo ver a los protestantes como patriotas y reiteró sus alegatos de fraude electoral. La reacción fue inmediata. Twitter primero puso un mensaje de advertencia de la publicación y después la eliminó. Más tarde, anunció la suspensión de la cuenta de quien todavía era presidente de los Estados Unidos. Esa misma noche, Facebook bloqueó también la cuenta de Trump después de haber identificado algunas violaciones a las políticas de la empresa. En el transcurso de las siguientes 36 horas, Twitter pasó de levantar la suspensión temporal a cerrar la cuenta de Trump de manera permanente. Y así desconectó al presidente de una plataforma que había usado para comunicarse, sin filtro, con sus 88 millones de seguidores y con el mundo entero. ¡Increíble! Los mismos medios que bloquearon y censuraron a Trump al final de sus días en la Casa Blanca fueron los que en un principio lo hicieron subir al poder. Aunque no olvides que ya antes que Trump, Barack Obama ganó las elecciones del 2008 gracias a las redes sociales y a la movilización del público en diferentes plataformas digitales. De hecho, fue tan impresionante que muchos lo comparan con el uso que en su momento hizo Roosevelt del radio y John F. Kennedy de la televisión. Que ahora que lo pienso, Trump se dio a conocer en un principio justo con un programa de concurso que se llamaba El Aprendiz. No sé cómo le haces para guardar esos datos en tu cabeza. Lo que a mí me parece también increíble del caso es que ahora sean las empresas privadas como Twitter, Facebook, las que censuran a la autoridad y no al revés. Como lo que estuve leyendo que pasó, por ejemplo, en la Primavera Árabe, cuando las autoridades bloquearon la red para controlar el movimiento. Sin duda, la toma del Capitolio es un evento que da mucho para reflexionar y que seguramente va a cambiar la dinámica entre la política y los medios alrededor del mundo. Bueno, creo que ya fue suficiente sobre política y comunicación. Ahora necesito hacer mi discurso que lo quiero subir hoy a Instagram. Ya casi. ¿Cómo ves si recordamos algunos discursos icónicos? Ok, ya vimos algo de Trump. Ahora hay que ver grandes frases de estos otros políticos que hicieron historia. Y vamos a ver también si estabas atento a lo que dije hace rato o nada más me diste el avión. ¿Te acuerdas cuáles son las acciones relacionadas con la comunicación política? A ver, eran hacer tratos con colegas y aliados, negociar con oponentes, hacer promesas para ganar el apoyo de los demás. Pero yo no quiero hacer promesas. Yo voy a proponer cosas muy concretas. No quiero sonar como los clásicos políticos que hacen falsas promesas con un lenguaje ambiguo y vacío. Lo sé. Tranquila. No se trata aquí de demagogia. Solo hay que ubicar el tipo de mensaje que vas a transmitir. Y ya que lo mencionas, obviamente el tipo de lenguaje que vas a utilizar. Pues eso depende de cómo quiera que me vean los demás. En parte así es.
¿Cuál es la imagen que quieres proyectar de ti misma? Pero esa imagen debe corresponder a quién eres en realidad, así como tu discurso debe expresar lo que en verdad has hecho o haces o quieres hacer. Suena genial. Voy a escribir. Ok. Aquí te propongo 10 pasos también para cuando nuestras amigas y amigos en casa necesiten escribir su propio discurso del tema que quieran, lo sigan. Órale, va. No quiero hacer falsas promesas. Solo tengo una propuesta sencilla y concreta. Busquemos becas deportivas para más estudiantes. Apoyos proporcionales a su rendimiento académico, pero no exclusivos para alumnos con excelencia. Uf, ahora sí siento que me sale humo de la cabeza. Pero tampoco sufrimos tanto, ¿no? No, la verdad que no. Y me sirvió bastante para ponerle más intención a lo que tenía que hacer. A veces parecen cosas sin mucha importancia, pero tampoco está mal tomarlas un poco más en serio. Pues sí, sobre todo si piensas que dentro de muy poco tiempo nosotros somos los que vamos a estar timoneando este barco. Exacto. Y justo con esa idea me gustaría terminar. ¿Qué consejo podríamos dar a los demás sobre el tema de comunicación y política? Al hablar de lo que hace, un gobierno debe hacerlo con claridad, sencillez y apego a la realidad. Se debe de hablar con responsabilidad, sin dar lugar a interpretaciones ni incitar a la violencia. Si se trata de un candidato buscando un puesto de elección, debe prometer aquello que en verdad puede cumplir. Si vamos a votar, ver más allá de los candidatos, estudiar sus plataformas y propuestas. Y en el día a día, tratar de ser más participativos, aprovechar las redes también para involucrarnos en lo que pasa a nuestro alrededor. En cosas grandes y pequeñas, porque todo cuenta. Claro, como esa vez que fuimos con papás a votar.